what life is like on Jupiter and Mars. Por finalizar el combate, Carlos Monzón, Benny Briscoe, la gente ya comienza a aplaudir. Benny Briscoe, un gran profesional, Monzón, un gran campeón mundial. Y aquí finaliza el combate. Buenas noches, bienvenidos al noticiero de A24. ¿Se vende el Luna Park? Parece increíble escuchar ese título. Seguramente te parecerá increíble escuchar ese título en esta noche tan particular, tan calurosa, donde de a poco se va recuperando el suministro eléctrico. Pero detrás de este lugar que aparece en pantalla, detrás de ese lugar hay una causa judicial escandalosa. Detrás de este lugar que estás viendo acá, donde prácticamente se escribió la vida artística, cultural, política y deportiva de nuestro país, hay una causa judicial, hay un expediente judicial que llegó incluso hasta el Vaticano. Y hoy te vas a enterar aquí en el noticiero de A24 todos los detalles. No debe haber junto al obelisco, junto a la 9 de julio, un ícono tan porteño como el Luna Park. Un estadio, insisto, que vio prácticamente atravesar desde sus gradas la historia de nuestro país. Y hoy ese estadio aparece involucrado en una interna que involucra a la Iglesia, en una interna que escaló hasta el Vaticano y que obligó al propio Papa Francisco a tomar una resolución y a pedir que se investigara, pero también esta figura, este ícono porteño de nuestra ciudad, se cuela en un expediente escandaloso con reclamos de muchísimo dinero. Una de las demandas habla de 5 millones de dólares. 5 millones de dólares. Y cuando planteamos como pregunta si se puso a la venta el Luna Park, vos te preguntarás, ¿para qué lo quieren vender? ¿Quién lo quiere vender? No hace falta decir que en esa esquina de la ciudad de Buenos Aires, allí donde muere prácticamente la avenida Corrientes, se podría alzar una torre y se podría esto, que fue un ícono cultural de la Argentina, podría terminar convirtiéndose en un negocio inmobiliario millonario. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Por qué se habla de una interna? ¿Por qué se habla de sospechas de incumplimiento de contrato? ¿Y qué hay detrás de todo esto? Vamos a empezar a responder algunas preguntas. Lo primero que te estarás preguntando es, ¿quién es el dueño de Luna Park? ¿Quién lo tiene? ¿En qué quedó aquella historia del tan recordado Tito Lecture, organizador de cientos de veladas de boxeo?
¿Qué pasó que después de 15 años no se presentó Disney on Ice, un espectáculo que era característico de este lugar de la ciudad de Buenos Aires? Hoy, en forma exclusiva, vamos a empezar a recorrer un expediente escandaloso que habla del Luna Park, que habla de este ícono porteño, pero que habla de sospecha de irregularidades, de posibles incumplimientos de contrato, de internas en la iglesia. Y vos te preguntarás a esta hora, 19:37, con este calor que estamos sufriendo todos, ¿Pastor se volvió loco? Vale algún chiste con lo de Pastor y la iglesia, pero no es el caso. ¿Pastor se volvió loco? ¿Cómo? ¿Internas en la iglesia detrás de una posible venta del Luna Park? Sí, vení. Acompáñame que vamos a empezar a recorrer algún detalle, alguna respuesta de un expediente, repito, escandaloso, que responde la primera de estas preguntas. ¿La iglesia quiere vender el Luna Park? La respuesta es, en principio, afirmativa. Efectivamente, la iglesia quiere vender el Luna Park. Pero voy a responder con documentación, con datos, de quién es el Luna Park. Para empezar a recorrer, efectivamente, datos, repito, de un expediente. Primera la pregunta, ¿quién es el dueño del Luna Park? ¿Cómo puede ser que estemos hablando de esto? ¿Lo pueden vender así porque sí, sin consultarle a nadie? ¿Quién es el dueño? Atención con este dato. Hay todavía una parte de la nostalgia de la familia Lecture que cuando se muere la última heredera de la familia Lecture, hay un legado de la familia Lecture a Cáritas y a la obra salesiana de Don Bosco. Quiere decir, hoy el Luna Park, y desde hace un tiempo, está en manos de la iglesia. Hoy el Luna Park, y desde hace un tiempo, está en manos de la iglesia. Los dueños del Luna Park son los integrantes de la iglesia. ¿Te parece increíble? En minutos te vas a enterar por qué hay detrás de todo esto una escandalosa causa judicial. Ya venimos. See what life is like on Jupiter and Mars. Está por finalizar el combate. Carlos Monzón, Benny Briscoe, la gente ya comienza a aplaudir. Benny Briscoe, un gran profesional. Monzón, un gran campeón mundial. Y aquí finaliza el combate. Y hay un misterio por estas horas, que es qué va a pasar con el Luna Park. Te veníamos contando algunos detalles, tuvimos que brevemente interrumpir por cuestiones técnicas, que es lo que está viviendo prácticamente todo el país, o por lo menos el 40% del país. La iglesia quiere vender el Luna Park. La iglesia, dueña de este lugar icónico de la ciudad de Buenos Aires,
quiere desprenderse de este lugar, que podríamos llamarlo templo de la historia artística, política, cultural de este país. Pero para empezar a entender la historia, hay que empezar a entender quién actualmente es dueño del Luna Park. Como conté, la familia Lecture se lo dona a Cáritas. Una parte y otra parte a la obra salesiana de Don Bosco. Y ahí está radicado el inconveniente. Porque hay una intención clara y concreta de desdoblar y de empezar a trabajar en una estrategia que tiene como destino vender el Luna Park. Por supuesto, para venderlo, sí o sí van a tener que tener la aprobación del gobierno porteño. Hoy en día, el Luna Park está a cargo de esta sociedad de responsabilidad limitada, Stadium Luna Park Lecture and Lecture. Esta es la empresa. Pero en las últimas horas empezó a pasar algo llamativo. Llamativo para los que siguen de cerca este expediente. Repito, un expediente judicial que descubre sospechas de un verdadero escándalo. Un expediente judicial que mira hasta el propio Papa Francisco, que ahora te vas a enterar, encargó una auditoría. Un expediente judicial que empieza a observar y a poner la lupa en el futuro del Luna Park. Porque está claro que algunas maniobras indican que la iglesia quiere desprenderse y vender el inmueble. Lo van a tirar abajo. Van a derrumbar esas paredes, testigos de la historia argentina. Pensá un minuto. Cuando vos habías nacido, ¿estaba el Luna Park? Seguramente que sí. ¿Cuántos espectáculos artísticos pudiste ver en el Luna Park? ¿Cuántos deportivos? En un ratito va a venir aquí alguien que conoce muy de cerca la historia deportiva del Luna Park y que vivió ahí adentro cientos y cientos de veladas históricas en la época de oro del boxeo. ¿Lo van a tirar abajo? ¿Van a construir una torre? ¿Le van a permitir eso? La iglesia quiere desprenderse y vender el inmueble. Se sospecha de un negocio multimillonario, claro, es una esquina recontracotizada. ¿Cuánto vale el metro cuadrado a metros de Puerto Madero? Ahora vas a enterarte. Ya está en nuestros estudios el querido Carlos Irusta. Hola, Carlos. Gracias por venir. Gracias a vos. ¿Cuántas noches habrás pasado ahí, no? Hace rato que perdí la cuenta. Totalmente. Totalmente. Ahora quiero que me cuentes. Bueno, dale. ¿Cómo llega a escribirse tu propia historia incluso? Sí, claro. Y la propia historia del deporte argentino. Ahí peleó Monzón, ¿no? Por ejemplo. Entre otros. Ahí estuvo haciendo su monólogo Mike Tyson, ahí saludó al público Muhammad Ali y de Pascual Pérez hasta Lecture, Loche, Ringo. ¿Qué te parece? Ahí voy con Carlitos Irusta, un querido amigo de esos periodistas que uno dice los periodistas de antes, los que aman esta profesión con mucha pasión. Ya voy a hablar con Carlos. Tres ideas concretas para que entiendas parte de este expediente que estamos recorriendo. La iglesia quiere desprenderse y vender el inmueble porque se sospecha que se está tramando un negocio multimillonario. Por supuesto que esto tiene que quedar claro. Para poder venderlo, tiene que haber un acuerdo con el gobierno de la ciudad. Porque obviamente va a requerir modificar algunas normativas. ¿Se imaginan lo que sería una sesión en la legislatura porteña donde algún gobierno ponga la firma para tirar abajo el Luna Park? ¿Cuánta plata hay en juego?
¿Qué hay detrás de esta, este intento de derrumbar un ícono porteño? Metro cuadrado, enfrente a Puerto Madero. Seguramente lo podrás encontrar, depende de las características, pero se puede llegar a acercar a $5,000 el metro cuadrado. ¿Querés hacer cuentas? ¿Tenés una calculadora cerca? 7.000 metros cuadrados. Toma un promedio del metro cuadrado y empezá a responderte cuánta plata puede haber de por medio detrás de esto. ¿Alguien hizo las cuentas? $35 millones. Eddie, querido, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Imagínate que Nueva York vende el Madison Square Garden. Es una noticia mundial. Es una noticia mundial. Y eso puede pasar aquí en la Argentina. Así como con Carlos Irusta vamos a recordar cosas, Eddie, en la previa del programa, me decía, hay un hecho sustancial de la historia política argentina que sucedió ahí. Después vas a hacer una línea de tiempo. Pero ahí pasa algo muy importante. Para los que les gustan las historias de amor, quédense. Porque ahí, ¿quién se conoció? Perón y Eva. En la jornada solidaria por el terremoto de Caucete en San Juan. Pero... ¿Y el peronismo va a permitir que tiren abajo el templo donde se conocieron Perón y Eva? ¿Qué dirá el Papa peronista? ¿Qué dirá el Papa peronista? Ya te vas a enterar qué dirá el Papa peronista. Y ya en minutos vamos a repasar. Me gustó la producción, se ve que está integrada por chicos jóvenes que ponen la palabra flechazo. Claro. Vuelvo acá. El valor del metro cuadrado, cerca de $5,000. 3.500, 4.000, 5.000, 6.000. Si cruzás del otro lado de Puerto Madero, puedes subir un poco más. Había que preguntarle a muchos políticos que residen ahí en Puerto Madero. Y las dimensiones del Luna Park dan para tremendo negocio inmobiliario. Repito, requiere, sí y solo sí, la autorización del gobierno de la ciudad. ¿Quién va a gobernar la ciudad en tan solo 8, 9, 10 meses? Todo parece indicar que el mismo espacio político. ¿Quién le va a poner la firma a esto? Hay un expediente judicial que empieza a descubrir detalles que empiezan a mostrar una dirección. Miren, cuando hay un delito, siempre hay algo que se considera un acto preparatorio. No estamos diciendo que acá haya delitos, por lo menos hasta ahora. Por lo menos hasta que les empecemos a contar algunos detalles de algunas causas judiciales escandalosas que hay, de reclamos. Pero sí lo que hay, claramente, son movimientos preparatorios. Primero, hay un cambio de la razón social propietaria. Y ya hay, vas a ver la próxima información, y ya hay un movimiento donde Stadium Luna Park Lectura en Lectura SRL pasaría a manos de una sociedad anónima que ya se presentó en la IGJ, que busca esto que vas a ver. Tiene un solo objetivo: desdoblar, dividir el fondo de comercio del inmueble. Acto preparatorio, movimiento preparatorio. Dividen el fondo de comercio del inmueble y cuando te quisiste acordar, ya es historia. ¿Por qué ese lugar es historia? Otro dato. Acaban de contratar a una consultora internacional, una mega consultora internacional, que es Ernst & Young, para que los asesore de manera muy integral para encarar el camino de la venta. Están los curas hablando con una consultora internacional. ¿Se los imaginan? Sentados pidiéndoles un consejo para ver qué camino seguir, porque esto
Si se consuma, va a ser un quilombo. Y la iglesia lo sabe. Pero evidentemente hay algo que puede más que la posibilidad de meterse en un lío importante. Dame uno más. Movimientos preparatorios. Otro dato más. ¿Por qué la cosa está trabada? ¿Por qué hay instancias que se empiezan a complicar? Por dos cosas. Porque la sociedad administradora tiene muchas deudas y tiene muchas demandas. Demandas por incumplimiento de contrato. Hay mucha gente del palo artístico enojadísima. Mirá este dato que viene, porque te vas a sorprender. Hay una productora, hay una empresa que se llama JLYS SRL, que acaba de realizar una denuncia penal ante la Fiscalía 21 del doctor Basser. Ya que hay sí presunción de delitos. ¿Qué reclama la empresa JLYS? Que no se cumplió con lo que se había acordado. ¿Y qué se había acordado? Que esta empresa se quedaba con la posibilidad de hacerse cargo de la boletería del Luna Park por varios años. ¿Se imaginan qué negocio? Vos ponés el lugar. Yo me encargo de intermediar con los espectáculos. Me encargo de la boletería. Para lo cual, JLYS SRL puso mucha plata. Pero en el medio llegó la pandemia. Y con la pandemia, el Luna dejó de ser ese ícono porteño o no, pero dejó de albergar veladas boxísticas, espectáculos sobre hielo, recitales históricos, y se convirtió en un vacunatorio. Cuando se convirtió en un vacunatorio, la empresa que había comprado la boletería dijo, ¿cómo hacemos? Y del otro lado le dijeron, ¿cómo hacemos con qué? Yo pagué y bueno, hay una pandemia. Con lo cual, volví a ponerme este dato, la empresa presenta una causa por defraudación, por desbaratamiento de derechos acordados y por incumplimiento de una obligación. Y se desata el escándalo. Dame imágenes de cuando el Luna era vacunatorio. ¿Se acuerdan de estas imágenes? 2020, 2021, cuando esto era un centro de vacunación COVID. Claro, ahí nadie puede achacarle ninguna culpa. ¿Quién iba a venir a ver venir una pandemia de estas características? Ahora, la realidad es que acá hubo un pago de un canon para comercializar la sala, para comercializar las distintas posibilidades que te permite un estadio de las características del Luna. Y el canon, bien, gracias. Hay un reclamo por más de 5 millones de dólares por daños y perjuicios. No solamente por la que pusieron, sino por la que dejaron de ganar. Algunos dirán por la pandemia. Puede ser. Pero muchos contratos que se interrumpieron o se modificaron por la pandemia, rápidamente, acuerdo de partes, se modificaron justamente para no ser incumplidos. Acá pasó otra cosa. Completamente distinta. Por eso hay un reclamo. Por eso hay sospechas. Por eso hay una causa. O el incumplimiento de este contrato tuvo que ver con aquello que presentamos inicialmente, que son los movimientos preparatorios, porque lo quieren tirar abajo. Es una pregunta. Hubo muchos problemas con shows que tuvieron que cambiarse de fecha porque superponían venta de entradas. Este chico acá, que me ayuden los más jóvenes, porque este es Camilo, que es el marido de Eva Luna, vendría a ser. El yerno de Montaner. ¿Sí? ¿Cómo les gusta Montaner acá? Camilo tenía una fecha y en el medio de esa fecha, en la misma fecha, le vendieron otro show. Por supuesto,
hubo que bajar al otro show, que no me acuerdo el nombre ahora, que es un espectáculo, yo me pierdo. Bread and Rose, no sé si alguno lo vio. A Camilo lo conocen todos, Bread and Rose nadie. Está muy bien. Ahora, todo esto termina en un incumplimiento de contrato. En un ratito va a estar aquí en nuestros estudios un colega que escribió un libro sobre la historia de Frank Sinatra ahí adentro. Me había olvidado de mencionar que por ahí pasó Frank Sinatra. Que lo fundió a palito, dirás en casa. No importa. Ahora vamos a hablar de eso. Fíjate esto. Después de 15 años en cartelera, 15 años, en Luna perdió Disney on Ice. Que no era cualquier espectáculo, que no era un simple espectáculo. Fuimos todos a verlo. Cuando éramos más chicos, los que tuvimos la posibilidad, fuimos. Todavía recuerdo alguna discusión entre mi abuelo y mi abuela, pero no viene al caso. Durante 15 años en cartelera en forma ininterrumpida. Pero el espectáculo le significaba a Luna cubrir la mitad de los gastos operativos anuales. Fíjense si el grupo de accionistas no está haciendo mal las cosas. Fíjese si esto no amerita que el Papa Francisco levante el teléfono o agarre una lupa y diga, quiero una auditoría. Ya te vas a enterar. Acá lo tenés. El escándalo llegó hasta el Vaticano. Y el Papa Francisco encargó una auditoría. Ponen la mira en el administrador. Luis María Ponce de León. Por supuesto, Luis María, tú estás invitado a venir acá a dar sus explicaciones sin ningún problema. Pero hay una auditoría para ver qué pasó. ¿Qué pasó con la administración? Repito, de este lugar que es un ícono porteño. ¿Quieren recorrer la historia de Luna Park con nosotros? Algo dijimos ya. Vamos a empezar a recorrerla quizás en forma cronológica. Hay una foto histórica, Eddie se va a acordar seguramente, que ahí adentro, en los años 30, sucedió un acto nazi, el más grande por afuera de la Alemania nazi, que también, sin duda, es una postal icónica de la historia argentina, de 1938, perdón. Pasaba esto. Esto que estás viendo es el Luna Park. Esto que estás viendo sucedía dentro del Luna Park, donde también, como Eddie recordaba, se conocieron Evi Perón. Recordemos el contexto, Eddie. El terremoto de Caucete en la provincia de San Juan, una destrucción total de la ciudad, muchísimas víctimas. Se hace un acto solidario para juntar beneficencia y ahí eso lo organiza el Trabajo y Previsión y ahí se conocen Perón y Evita. Otro hecho Perón histórico. Y Evita que va como parte de una colectividad artística a participar de la juntada de fondos. Otro hecho histórico. Seguramente despertará la nostalgia de Carlitos Irusta, que ya se está sentando, que fue una pelea de Monzón. Dame imágenes de eso, por favor, porque esa es la nostalgia que todos le tenemos al boxeo y al Luna. Dámelo con sonido. Yo no sé si Carlitos estaba ahí adentro ese día. La izquierda que utiliza Monzón, observa en este detalle. Ahí voy, Carlitos. La noche del reloj. Derecha de Monzón, que llega a la cara de Briscoe. Eso es Benny Briscoe. Pero también hubo un hecho artístico del rock nacional, donde un buen día, en el mejor momento de la banda, Sui Generis dijo adiós. ¿Y qué lugar eligió? El Luna Park. ¿En serio que la iglesia quiere venderlo? Mirá esto, que ahora te lo va a contar con lujo de detalle Sebastián Grandi, que ya está acá con nosotros, que escribió un librazo. Se los recomiendo. No lo vayan a comprar mañana, vayan a comprarlo hoy. Operación Sinatra. La historia de cómo llegó la voz a la Argentina. Mirá esta entrevista de Tato Bores, en la previa a Tato Bores, en la previa
del show ese. Mirá lo que era el show. La puerta de Luna Park, la calle Bouchard. ¿Usted pretende continuar algún partido de póker iniciado con el señor Frank Sinatra aquí? No, me peló, me dejó seco, me jugué, dijo ok, se llevó toda la plata y no tengo más para jugar con él. Aquello del hombre del brazo de oro era cierto. Era cierto, el hombre era fuerte, fuerte, fuerte. ¿Qué tal? ¿Usted lo vio el espectáculo antes ya ahora? Ya lo he visto el otro día y vuelvo a verlo hoy, si Dios quiere, porque realmente es un hombre que uno no se cansa de verlo. Yo no me canso de verlo, lo vi en Estados Unidos también. Es realmente... ¿Y quién se sube después al escenario? La voz. Fly me to the moon. Let me play up there with those stars. Y miró a los cuatro costados de Luna y fue una noche histórica. La historia de la Argentina pasó por esa manzana. Hasta se casó Diego. ¿No te acordás? Míralo. Pero también pasó el potro en aquella seguidilla tremenda de recitales históricos, récord, donde rompió todo el Luna Park. También cantándole a Diego, que bien bailabas, Diego, por Dios. Con afán de ganarse a cada paso la vida, en un potrero forjó. Una zurda inmortal. Vení. Una experiencia. ¿En serio que la iglesia quiere vender este lugar? ¿Que quieren tirarlo abajo? ¿En serio que va a haber un tipo que va a firmar? ¿O alguien que se va a subir a una máquina demoledora y le va a pegar a esas paredes? ¿De verdad? Dame la última imagen del recuerdo para ir a conversar con los compañeros, abrir a la mesa y presentarle otros temas. El último Lago de los Cisnes de Julio Boca, año 2007. Mirá si tuvo historia ese lugar. Esto también pasaba ahí adentro, Eddie. Qué recorrido, ¿no? Un recorrido tremendo. Pero, a ver, dejemos la dulzura y la nostalgia. Estamos hablando de plata, estamos hablando de negocio. Luna Park es un negocio. En una ciudad donde construís estadios, microestadios, en el medio de la ciudad, rodeados de viviendas, tenés polémicas por esos estadios funcionan, funcionan muy bien. Y acá tenés un estadio icónico que resiste todas las épocas, todos los tiempos y toda la cantidad de gente. En un lugar donde prácticamente no hay viviendas, donde tenés un polo gastronómico enfrente. El lugar ideal para un estadio para hacer estas cosas. ¿Quién cree que eso no es negocio? ¿O qué negocio puede ser mayor que ese negocio original? ¿Con cuáles de estas imágenes te quedas, de las que repasamos recién? Sí, depende del estado de ánimo. Yo creo que con todas. Tenemos una historia. El único autógrafo que yo pedí en mi vida, para mí, lo pedí en un bar en el Luna Park. A Nicolino Locho. Después de hacerle una entrevista. Si uno habla de las veladas de boxeo, lo menciona al querido Carlos Irusta. Carlitos, seguro. Placer tenerte. Me encanta verte siempre grande. Bien. Gracias, Carlos, por Hace venir. Hace mucho que no nos veíamos. Hacía mucho. Sí. Está Sebastián Grandi, que escribió este libro, Operación Sinatra. Léanlo, porque también es una maravilla. Gracias. ¿Cómo te va, Sebastián? Gracias por venir. Carlos, cuando mirás todo esto, ¿qué te pasa? Y es parte de mi vida esto, porque yo entré al Luna de la mano de mi papá cuando tenía 10 años. Estamos hablando del año 1958. Y de ahí en más... No te fuiste más. Mi papá era entrenador de boxeo. Así que la fiesta mía no solamente ir a ver los sábados a la noche las peleas, sino ir al gimnasio y ver de cerca... Eso es la cocina del Luna. Claro. Bueno, por algo estoy sentado en un lugar siempre de boxeo, ¿no? Pero bueno, podría no haber sido así. Pero a mí me tocó muy de cerca y después esa tradición continuó con mis hijos. Recién cuando te escuchaba hablar, me acordé de ello, un día que me dijeron, papá, basta de Holiday on Ice, porque íbamos todos los años y llegó un momento que estaban saturados. Ya la conocían de memoria. ¿Sabías de esto que está pasando? ¿Que lo quieren desmantelar, que lo quieren vender? ¿Qué? No, pero me traes a la memoria un recuerdo que de un hecho que se produjo en la época que estaban en vida Tito y doña Ernestina,
que vino un empresario argentino y les ofreció una suma muy grande de dinero para hacer un poco lo que se hizo con el Madison. El Madison Square Garden está ahí en la Avenida Séptima, pero arriba hay un edificio y abajo está la estación de trenes. Entonces, algo parecido, o sea, un gran edificio con un estadio, Luna Park y todo lo demás. Y entonces la señora Ernestina le dijo a este hombre que tenían que esperar por lo menos 24 horas para consultar, y al otro día le dijeron, este es un negocio de familia y no se vende. ¿A quién se lo dejó Tito? Qué pregunta. En realidad, lo que voy a decir tal vez no sea muy simpático, pero Tito se fue antes de lo que uno podía esperar, porque la señora era muy grande, la señora Ernestina. Entonces, esa porción pasó a Ernestina. No hubo un arreglo que tenía que ser al revés. Y ahí viene el legado hacia obra salesiana y el legado hacia Cáritas. Claro, y ahí cambia el rostro del Luna Park en la parte externa, digamos, cuando vas a un lugar y sabes que el empleado que de siempre no está. Claro, claro. El corazón también se fue muriendo, porque Tito era el corazón del Luna Park. Vivía en el Luna Park. Ibas los domingos, estaba. Ibas los lunes a las 11 de la mañana, estabas. A la hora que fueras, estaba. Y al show que hubiese, él se quedaba hasta el último espectador. Y se paraba en el hall para escuchar si alguno estaba en desacuerdo, si le había gustado. Esa pasión tremenda que tenía Tito por su Luna Park es intransferible, claro. También. Fue intransferible. ¿Qué viste, Carlos, ahí? Y, mira, lo vi, por supuesto, a Sinatra. Fue la única vez que pagué en el Luna Park. Pagué, pero me llevé una primera fila. Qué buen testimonio. Sí, pagué. ¿Lo viste a Sinatra? Sí, 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 sí. ¿Cantaba tan bien? Estaba progresando. Estaba progresando. Sí, estaba progresando, sí. Bueno, por supuesto, las peleas las vi casi todas. Le di la mano a Cortázar, la única vez que estuvo ahí. ¿Cortázar viendo boxeo? Claro, la única vez, por lo menos, que era fanático. Era fanático. Era fanático, aquel cuento Torito, ¿no? Claro, exactamente. Y dentro de los temas que ustedes tocaron, no hay que olvidar también dos velatorios gigantescos que fueron, el de Carlos Gardel y el de Ringo Bonavent. Mirá vos. Claro. Nos trajiste a la memoria, claro, ahí lo velaron a Gardel. Claro. Y cuando Ringo fue traído, el cuerpo de él, yo trabajaba en el gráfico, llegó a Ezeiza a eso de las 12 o 1 de la noche, de la madrugada. Nosotros seguíamos en los autos, por supuesto. Pasaron por la cochería de los Bonavena. ¿No pasaron por la cancha Huracán también? No, era de noche. No, eso fue después. Y después lo llevaron a Luna. Y a las 4 de la mañana era tanta la gente que golpeaba los portones que Tito dijo abran. Y abrieron. Entró todo el mundo, claro. Fue tremendo también. Sebastián, ¿qué se te ocurrió escribir un libro sobre la llegada de Frank Sinatra a Argentina, a este lugar tan emblemático? ¿Estabas al tanto de que hay un camino para venderlo? Sí, venía escuchando que había algunos movimientos en torno a lo que podía pasar con el futuro del estadio. Lo cual sería una pena porque, como bien dijiste en todo el informe anterior, tiene una historia riquísima para todos los argentinos, tanto a nivel deportivo como a nivel de espectáculos. Sinatra canta en Luna Park, es muy graciosa la historia porque vos sabés que él tenía planificado, Palito había planificado originalmente hacer los conciertos en el Hotel Sheraton, cena, show, una cosa muy elegante, sí. Pero también económicamente muy inalcanzable, a $1,000 la entrada en un contexto económico muy difícil. Entonces surge la opción de trasladar dos de esos conciertos al Luna Park, a lo que entre comillas eran en aquel momento precios populares, entradas de entre $200 y $40. Y ahí Luna Park aparece como una opción a lo que en primero fue un negocio que chocó contra la realidad. Chocó contra la realidad y Palito y Ricardo Finkel, que era su socio, encontraron en el Luna Park la posibilidad de tratar de recuperar una parte del dinero que estaban invirtiendo. Y fue el momento en donde Sinatra realmente se encontró con el público argentino masivo y una gran cantidad de gente, porque los conciertos en el Sheraton eran más bien escasos. Digamos, poca gente. Poca gente, mesas. Acá vio lo que era el Luna Park. De hecho, él da una entrevista muy curiosa que da, porque él no daba notas y finalmente la revista Gente termina robándole una entrevista en el hotel y él dice que quedó verdaderamente impresionado por el fervor del público argentino. Y quiero que los mostraras recién en las imágenes. El concierto de Sinatra es en el centro del estadio, claro. Algo muy raro, porque habitualmente es en un costado, claro.
Claro, eso fue muy innovador incluso para la época. Hoy por ahí muy se usa bien. Más. Muy por eso bien. Yo dije, en un momento, Sinatra salió a los cuatro costados, sí. Casi con una lógica de boxeo, ¿no? Por... Sí, sí. Absolutamente. Y ahí fue una idea que Sinatra le plantea a los productores estando en Miami, y para eso hubo que habilitar un túnel subterráneo que Tito Lecture sí. tenía abandonado, sí. y él lo tuvo que habilitar para que Sinatra pudiera entrar por abajo y ir directamente al escenario ya con la orquesta tocando. Ese túnel, discúlpame que te agrego algo, tenía mucho que ver con otro espectáculo que fue histórico en el Luna Park, que fueron los 6 días en bicicleta. Los 6 días en bicicleta. Mm. Entonces era el anillo embrujado, todo de madera, y para acceder al centro... Exacto. Tenías que pasar por ese pasillito. Claro. O sea que cuando yo iba con mi hijo menor, lo tenía aburrido diciéndole por acá, camina. Claro, camina por ahí. Pero ese pasillito era clave para los 6 días en bicicleta, que fue un show. Sinatra tremendo. Queda muy conforme con el show. Muy. Digo, un tipo que había cantado en todos los escenarios del mundo. Cantó en todos los escenarios del mundo y cantó en el Sheraton. Con su público cerca, poca gente, pero cerca, pero él quedó verdaderamente impresionado con el espectáculo en Luna Park y el fervor de la gente. La gente, los músicos saben cuando vienen a Argentina que cantamos, los argentinos cantamos los solos de guitarra, cantamos toda la parte instrumental, siempre somos de gritar mucho, y eso a Sinatra claramente lo impresionó. ¿Crees posible, Sebastián, que avance esta idea de venderlo? ¿Tira más el dinero que la historia, que la Argentina, cultura? Todo es posible, pero la verdad que me parece que sería... interesante que se pudiera frenar. Y digo una cosa que decía él y que me parece que es importante, porque a veces la ciudad se va transformando y uno piensa, bueno, cierra tal cine, pero ¿hace cuánto que no voy a ese cine? O cierra tal bar, pero ¿hace cuánto que no voy a ese bar? Yeah. Yo a Luna Park fui el año pasado. Claro. Es decir, no es que no estamos yendo. Hay espectáculos constantemente, espectáculos que convocan mucha gente. Es decir, no es un espacio que ya está fuera de escena. A ver, Edi, súmate. Sebastián, vos que investigaste todo este tema, uno de los mitos que detrás del mito del festival, el de las presentaciones de Sinatra, a ver, la noche, el juego, el boxeo, la mafia estadounidense y la llegada de Sinatra al Luna Park de la mano de Palito, que termina en una situación económica muy comprometida, ¿no? Muy comprometida, los números no le dieron a Palito para cubrir los gastos de la visita de Sinatra. En el medio, entre que firmó el contrato y Sinatra terminó llegando al país, hubo una devaluación muy grande, año 1981. Pero los rasgos, si querés, de la mafia y el entorno de Sinatra, hay una escena que nosotros contamos en el libro, que es que cuando llega el equipo de Sinatra a querer tomar posesión del estadio para armar y la infraestructura y demás, todavía estaba el circo de Moscú desarmando. La Guerra Fría. Había una Guerra Fría, claro. Y Tito Lecture le dice al entorno de Sinatra, esperen a que se vayan los rusos. Y el entorno, Gilly Rizzo, que era el seguridad de Sinatra, saca un revólver y dice, nosotros no esperamos. Y maravilloso. Rápidamente desalojaron los rusos el lugar. Sí, era una especie de Guerra Fría disputada adentro de Luna Park. Carlos, ¿cómo era Lecture? Y era... Yo lo quise mucho. Lecture era un tipo muy apasionado, muy didáctico. Cada cosa que hacía te explicaba por qué. Defendía a muerte a los boxeadores y vivía ahí adentro, vivía ahí adentro. Me acuerdo que cuando vino Frank, la queja de él era porque los baffles eran muy pesados. Estos tipos traen estas cosas. Claro, porque el apartamento tenía sus años. Claro, pero a pesar de venir del palo del boxeo y de entrenar, y de ver, él logró darse cuenta que este podía ser una tribuna popular, histórica, y se abrió a otros negocios. Por supuesto. Bueno, te respondo con una sola palabra, Drácula. Drácula, porque él, cuando íbamos a Las Vegas, se veía todos los espectáculos, porque su sueño era llevar esos hacer espectáculos de esa naturaleza en el Luna Park. Dame una foto de Tito Lecture, si podés, porque no lo hemos mostrado a Tito. Es cierto. Y me parece que en honor a su historia. Y sí. Y no, digo, vos contabas recién que se muere Tito y después se muere Ernestina. Claro. Eso hace que todo, más o menos vos sabés, Sebastián, cómo fue, digo, cómo se lo pasan a la iglesia. Sé que, como decía Carlos, finalmente creo que en una herencia, en un testamento, termina llegando a manos de la iglesia el estadio. Ella no estaba en su mejor momento. Ahí lo tenés a Tito. Claro. Dame de vuelta la foto de Lecture, que pudo entender, más allá del boxeo, que eso también era un gran negocio, ¿no? Y en eso tuvo mucho que ver también doña Ernestina, que era la tía. Porque hasta el año 57... Yo conozco justo esa historia porque... ¿Cómo es la historia de Lecture y el Luna? El Luna Park, hasta el año 57 aproximadamente, era un estadio de espectáculos en donde predominaba el boxeo.
En el 57 hay un accidente automovilístico y el que programaba las peleas tiene un accidente justamente muy serio y queda mal de salud, Lázaro Cossi. Entonces también muere Pache. Y entonces quedan al frente del Luna Park las viudas de Pache y de Lecture. O sea, el Luna Park estuvo en manos de dos mujeres durante un cierto tiempo, bastante prolongado. La tía de Tito lo hace venir a Tito al Luna Park, tenía 20 años, y él empieza contando entradas, trabajando de acá, trabajando de allá, hasta que se hace matchmaker, se hace promotor. Pero la idea de la señora, como la llamábamos nosotros, era traer grandes espectáculos también, no solamente boxeo. Entonces se hace una amalgama, un tipo de 20 años, en un gimnasio lleno de boxeadores, claro, que además hasta había boxeado. Como una fusión, una mezcla interesante. Y por el otro lado estaban la posibilidad de traer grandes espectáculos. Claro, claro, claro. Entonces se unen las dos cosas en un lugar privilegiadamente ubicado. ¿Crees que se puede dar, Carlos, esto? Y desgraciadamente cuando uno llega a cierta edad cree que todo es posible, sobre todo cuando hay plata. Porque los sentimientos tienen un poder que a veces no se muere con el que lo siente. En la época de Lecture esto era inimaginable, por supuesto. Tito vivía, era su casa. ¿Crees, Sebastián, que se puede dar? Sí, como dice Carlos, cuando hay plata todo es posible. Espero que no. Espero que prime alguna vez la importancia de los valores, la historia que tenemos aquí en la ciudad. Bien. A los dos, muchísimas gracias por estar esta noche aquí. No, gracias a todos. A24. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Gracias. Mostrá el libro, por favor, Operación Sinatra. Ahí está, ahí lo tenés. Librazo. Gracias. Y se vincula, por supuesto, con todo lo que charlamos. Carlos, placer verte. Gracias, igualmente. Gracias, ¿eh? Linda gracias. La guayabera, Carlos. Te gustó, ¿no? 20 y 20, gracias, Carlos. Gracias, Sebastián. Atención, que hay información de último momento. La información es urgente, Martín, tiene que ver con el apagón masivo. Exactamente, Facu, y vamos a ver un video de cómo en estos momentos se está tratando de combatir el incendio. Porque si bien hay expectativa de que en las próximas horas ya prácticamente el servicio de energía esté restablecido en todo el país, en Campana son varios los focos de incendio que hay en este momento, que se están combatiendo y que una vez que logren apagarse, se va a entrar en una etapa fundamental que tiene que ver con determinar si este apagón masivo fue intencional o no. Si estos incendios fueron intencionales... Bueno, al menos es extraño que, digo, si bien veníamos viendo un escenario y un contexto de Martín, Eddie y Cecilia de incendios, se da en un lugar muy particular. Muy particular, y eso es lo que llama la atención. ¿Cómo empieza esto? A la tarde, en las primeras horas de la tarde, la Policía Federal de Campana, de oficio, empieza a intervenir en los incendios. A las horas llega la denuncia que hace formalmente el ministro de Economía, Sergio Massa. Esas dos denuncias quedan unificadas en una sola causa que está a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay. En estos momentos... ¿Hay una presunción, Martín, si hay un juez federal investigando, de que algo pasó? Bueno... O sea, estamos frente a un incendio intencional. Ahora, quien prendía esos pastizales, ¿sabía que alcanzaba una conexión de cables que iba de General Rodríguez a Campana o de Campana a General Exacto. Rodríguez? Exacto. A mí me cuentan dos cosas. Lo primero que hay que hacer es apagar los incendios. Sí, claro. Fundamental. ¿Por qué? Porque los peritajes se hace ya sobre el incendio apagado. Y ahí hay dos preguntas centrales. La primera, ¿se quemaron los pastizales y los pastizales quemó la torre o hubo algún problema técnico y eléctrico en la torre que terminó quemando los pastizales? Eso se va a saber cuando se hagan los peritajes. Ahora, ¿qué llama la atención? Que los focos de incendio son muchos. No es uno solo, no son dos o tres. Y esos focos están vinculados o relacionados a lugares estratégicos en tanto el tendido eléctrico. Esos focos están alrededor de todo el tendido eléctrico, alrededor de la torre, que es la que genera el apagón masivo. Y acá lo que se va a tener que tratar de determinar es qué ocurrió primero y si hay una intencionalidad o no. Hay dos elementos centrales para la investigación judicial.
Primero, si hubo testigos del hecho, si hay alguien que pueda llegar a aportar información. Y un segundo punto central en toda causa judicial, que es el relevamiento de cámaras de seguridad. Ahora, Martín, perdón la pregunta, pero si hablamos de intencionalidad, ¿podemos estar hablando de un atentado o podemos estar hablando de intencionalidad de quemar pastizales? Exacto. Y que como derivado tenga esta cuestión. Ambas cosas son graves. El atentado obviamente que es grave. Es mucho más. Pero con tanta discusión que venimos acumulando con el tema de la quema de pastizales en toda esa zona, me parece que a un punto final esto tiene que llegar. Toda la inteligencia del Estado tiene que trabajar en este tema. Mirá. Y si la responsabilidad no es de atentado, que obviamente se lo haya hecho Bancana, no, el dueño de ese campo tiene que hablar. Sí, por supuesto. Acá hay una denuncia, yo creo que vos tenés también este paper, que es la denuncia que presentó el ministro Massa, donde puntualiza. ¿Qué es lo que dice, Martín? A ver. Ahora te la leo, dame. Pues fíjate que tiene la firma del ministro y donde se habla ya de un delito de incendios y estragos, sí, previsto en el Código Penal, pero se está planteando la presunción de que la intencionalidad haya tenido que ver, sí, con la idea de afectar, de atacar. Ahí la llego a leer más. Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitarle, tenga bien, disponer las medidas necesarias a fin de investigar, perseguir y en su caso detener a los responsables de los gravísimos hechos ocurridos durante el día de la fecha y que podrían encuadrarse en el delito de incendios y estragos, artículo 186 del Código Penal. Que en el estrago puede ser culposo o doloso. En el caso que sea doloso, tiene una pena de prisión muy alta. Los estragos están generalmente vinculados a incendios. Esta es la denuncia que presenta Massa. Hay que ver con el correr de la investigación, son las primeras horas, qué es lo que se puede llegar a determinar. En otras causas de quema de pastizales, yo diría que prácticamente no hay condenas por este tipo de... No hay. Es muy difícil de determinar quiénes comienzan, claro, estos incendios. Pero a diferencia tal vez de otros lugares donde la quema de pastizales está vinculada a cuestiones más agropecuarias, la renovación de los suelos, acá lo que llama la atención y es donde hay que poner el foco es que esto derivó en un apagón masivo, claro, en todo el país. Esto está fuera de cualquier lógica de el gobierno versus el campo. No, esto está no, dentro, claro, de una lógica de en una cosa como esta perdemos todo. Claro. No hay. Y bueno, tuviste el 40% del país sin luz. De hecho, hay barrios de capital que todavía siguen. Sí. Javier Mozo, ¿dónde estás, Javier? Buenas noches. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Facundo? Buenas noches. Así es, estamos en Floresta, en Avenida Rivadavia y Segurola. Totalmente a oscuras. Esta zona, al menos por un radio de 4 o 5 manzanas a la redonda, completamente a oscuras. Y mira, fíjate ese edificio que está mostrando ahí Valentín. Ese edificio tiene 25 metros de 25 pisos, quiero decir. Son 5 departamentos por piso. No hay una luz. No se ve absolutamente nada. Más de 120 departamentos en ese edificio que está a 100 metros. Y que está todo a oscuras. La mayoría de los edificios aquí, Facu, la mayoría de los edificios de Rivadavia al 4800 están todos sin luz. Obviamente los comercios, la mayoría, salvo alguno que otro que tiene grupo electrógeno. Si no, están todos sin luz. Mirá, vamos a hacer la que hacemos siempre cuando ocurre un apagón de estas características. Vamos a apagar la luz de la cámara para que ustedes se den una idea de la magnitud. Y si no fuese por las luces de los vehículos, esta zona de Rivadavia, que abarca y más de 10 cuadras, está completamente a oscuras. Completamente a oscuras. Vamos a ir llegando porque son muy pocos los comercios que tienen grupo electrógeno. Veíamos recién una frutería y verdulería sobre la esquina. Acá hay una roticería, pero recién hace instantes hablábamos con gente de una pizzería que tiene comida fresca. Y ahí estaban tan sin luz y cruzando los dedos para que venga pronto porque las heladeras están abarrotadas de mercadería. Javier. Imagínate, desde las 4 de la tarde que están sin luz, la cadena de frío empieza a perderse. Claro, ¿y qué pasa con el agua? Con el agua, bueno, hablábamos del agua y si estás en un edificio o estás en un local y ese local tiene la misma instalación que el edificio,
va a haber agua hasta que se termine el agua del tanque del edificio. Una vez que el agua se termine, hasta que no vuelva a haber luz, no vas a tener agua. Mm. Lamentablemente esto es así porque van una cosa con la otra. En esta zona donde tenés muchos edificios, donde no tenés luz, si no empezás a racionalizar el agua del edificio, es muy probable... Es muy en un día, que Javier, poco tiempo te quedes también sin luz. En un día, en un día que siendo las 8:30 de la noche estás todavía en 32 grados con 2. ¿Cuánto está la temperatura? Claro, 32 ahora en Buenos Aires. Empezaron los apagones, había una sensación térmica de tremendo, casi 37 grados. Imagínense. Sí, sí, sí. Aclaro algo, les aclaro algo. Si hay alguien del gobierno de la ciudad que está viendo esta salida, esta esquina. Mercedes, ¿no? Me parece que dice ahí. Sí. Mercedes y Avenida Rivadavia, muy peligrosa, muy, muy peligrosa. Nos hemos salvado nosotros cruzando de milagro. La gente que cruza se tiene que cruzar con mucho cuidado. El tránsito viene rápido. Fíjense, fíjense, en este momento quiere cruzar este auto por Mercedes para incorporarse a Rivadavia. Olvídate. Y todo el tránsito viene ahora, por Rivadavia. Javier, no hay nadie, acá no hay nadie que dirija el tránsito. Ahora, en la esquina anterior, allá a lo lejos, creo que lo ves, hay gente de tránsito con unas una baliza, en la, ¿no? Claro, en la esquina anterior sí, en la esquina anterior hay gente de tránsito con balizas. Lo que pasa es que habilita el tránsito por Rivadavia y se mandan algunos por acá por Mercedes. Por Mercedes vienen colectivos y por suerte no hemos visto ningún accidente, pero hubo frenadas de todo tipo hace minutos acá. Perdón, claro, Javier. Ceci, ¿qué decías? Javier, te apunto algo. Amén de la oscuridad, ¿no? Lo que sucede también es que son cuadras y cuadras de avenidas sin ningún tipo de semáforo. Claro. O sea, ¿cómo también la policía de la ciudad cómo, o la gente de tránsito? ¿Con qué criterio pone posta para tratar de parar esto que marcabas vos, Javier? Exacto. Se apuntaba recién Cecilia. Sí, son muchas cuadras en este caso, sin semáforo. En las principales avenidas. En este caso tenés hacia el centro, claro. En este caso tenés hacia el centro con semáforos. Pero para el lado de Liniers, fíjate la cantidad de cuadras sin semáforo que hay. Debe haber no menos de 10. Valen, anda para adentro, porfa. No menos de 10. No menos de 10 cuadras sin semáforo. O sea que no están funcionando. Por eso, ahora cortó Segurola, doblan algunos por Rivadavia. Y fíjate acá a la esquina lo que se forma, lo que les decía recién. Vienen colectivos, vienen autos particulares por Mercedes, quieren cruzar, no pueden. La gente que quiere cruzar la calle también se les complica. O sea que hay que tener muchísimo cuidado, al menos en esta esquina de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, quedémonos levantan ahí. Allá. A ver, quédate en vivo porque se está replicando esto que está mostrando Javier en la vuelta a casa. Ya hay mucha gente que ha logrado volver. Se supone que en un momento determinado hubo 20 millones de argentinos sin luz. Uh-huh. O sea, estamos hablando, que se asemeja a lo que fue aquel tremendo apagón del Día del Padre, ¿no? El 19. Que no sumale, a lo sumario a las imágenes que estás viendo, varias cosas. La gente apurada por llegar a su casa a ver cómo está la situación en su casa después del apagón. La gente con miedo de bajar la velocidad porque está todo oscuro, que no te la pongan en el medio de la avenida, ¿no? Sí, sí, que es lo que marcabas vos, Javier, ¿no? Que también está el tránsito un poco complicado. Y el tránsito en Buenos Aires es complicado de por sí, Facundo. Imagínate con cuando no hay luz, cuando la luz escasea, porque tampoco hay luz en las calles. Obviamente, las luminarias están la mayoría apagadas. Para el lado del centro se ven luces en la calle. Para el lado de Liniers es el problema. Para el lado del oeste. A ver. O sea, Rivadavia, si mal no me equivoco, cruza sur-oeste, más o menos, es el cruce. Para el lado del oeste de la ciudad de Buenos Aires, eso es la zona de donde nace Rivadavia. Y ahora vamos a mostrar la zona en donde termina Rivadavia, que vendría a ser la zona de Liniers. Claro. Observen, es una gran boca de lobo. Pero no, espera, hay luz, no, Javier, hay luz en las calles. No, siempre, hay luz en los obviamente, con muchísimo cuidado, si podemos volver a una caminata por las veredas, para la zona donde está la gente con la baliza, creo que son agentes de tránsito, intentando ordenar, porque ahí me preocupa que pase algo, ¿no? Bueno, ahí me preocupa, eso es preocupante en Segurola y,
y Rivadavia. Y aquí también, Facu, lo que mostrábamos recién, Rivadavia y Mercedes también es preocupante. Acá tenés a la gente de la Guardia Urbana de Tránsito, con esos reflectores en las manos, esas balizas, gente cruzando la avenida, fíjense. ¿Cómo? ¿Un choque? Ahí me está. Voy a ver. ¿Qué a pasó? A ver, no. Javi. A ver. Pará. Cuidado, pará, Javier, Quiero chequear algo, a ver. No, sí. Cuidado, bien, porque está muy oscuro, ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? ¿Todo bien? Muy complicado el tránsito. La verdad, terrible, pero bueno. Imposible. ¿Y en Mercedes, que es la cuadra que viene, también? Sí, más allá por el tema del giro. Por el tema del giro. Exactamente. ¿Desde qué hora están acá, chicos? Desde las 5:10, más o menos. 5:10 de la tarde, y se quedan hasta que vuelva la luz. Exactamente. Básicamente los semáforos. Sí. Gracias, complicado, me decía el muchacho de la Guardia de Tránsito. ¿Qué es lo que usan? ¿Una baliza? El laburo. Una baliza, un peligro, te digo. Usan una baliza y un silbato. Baliza y silbato. Fíjense, ahora levantan la mano, apenas se ve la baliza. Claro, es una baliza femenina. Baliza y silbato. Vamos a hacer el cruce, mira. A ver. Hacemos el cruce de Rivadavia. Cruce una familia con nenes, apurado, el paso apurado. Vamos a hacer el cruce de cualquier persona del barrio que tiene que cruzar Rivadavia sin luz. Absolutamente sin luz. Llegamos a la otra esquina. En esta esquina ya estamos más o menos más tranquilos, porque la verdad es que es bastante, bastante complicado. Y observen esta vereda, chicos. Esta es una de las veredas de Rivadavia. Sin luz, absolutamente sin luz. Recién a más de 100 metros, recién vuelve a haber luz en algún comercio. Pero en la mayoría, ¿qué comercio? Algunos cerraron las persianas. ¿Qué comercios son, Javi? Mirá, porque, digo, me pienso en los pequeños supermercados. Sí. Digo, ahí va a estar complicado porque tiene heladeras. Local de ropa, pet shop. Acá no sabemos porque no tiene marquesina. Acá un local de lotería de la ciudad. Este otro. Un kiosco acá que está con la puerta abierta, pero con la reja. Hola, ¿cómo estás? ¿Hay alguien por aquí? Estoy en vivo para A24. A ver, no hay nadie, no sale nadie. Bueno, el kiosco está abierto. Un supermercado, fíjate lo que es. Un supermercado de una conocida empresa, dice, a ver. No hay luz, disculpe las molestias, y una carita, el señor de seguridad ahí adentro. Pero, se ven algunos empleados trabajando. Claro, obviamente deben de tener que cumplir el horario de trabajo, y hasta tanto no se van a poder volver a sus casas. ¡Qué locura! Pero sí, hay algunos empleados si generador ahí para trabajando. Mantener la mercadería, ¿no? Y claro, fíjate, se tienen que quedar mínimo hasta esta hora. Y roguemos que la luz venga en este horario. Si la luz no llega a venir en este horario, ¿qué es lo que haces con todos los artículos, con todos los alimentos que están en heladeras? O sea, complicado para aquellos que están en un supermercado y no están con luz. A ver, ¿cómo bancan los alimentos? ¿Cómo bancan todos los elementos que venden, que tienen que estar sí o sí bajo una cadena de frío, bajo una heladera? Seguimos caminando para allá. A ver, ¿qué encontramos? Obviamente, mercería ya está cerrada. Había más lejos una verdulería, pero acá tenemos un local de ropa que también está cerrado. Un edificio en construcción. ¿Qué se viene acá? ¿Una galería esto? A ver, ¿qué es? ¿Un edificio? Javi, es un edificio, un y, edificio. Y ah, el claro, humor, mirá, Facu, mirá. Mirá. ¿Te acordás que al principio de la salida les mostraba un edificio de 25 pisos? Sí. Sin luz. Fíjense, el edificio tiene luz, pero abajo solamente. Hay 25 pisos, me dijeron, alrededor de 5 departamentos por piso. Son, si la matemática no me falla, 120 departamentos, claro, más o menos. 120 departamentos sin absolutamente nada de luz. Pero acá el señor, en el palier del edificio, el señor se fue corriendo pensando, 125, pensando que lo íbamos a entrevistar. Claro, en el palier 5 del edificio hay luz y nada más. El local de al lado, este local, vos me preguntabas del agua, este local
usa claramente el seguro, agua del edificio. Seguro. Si estuviese abierto y si estuviese necesitando agua, tendría que, como todos los departamentos del edificio, racionalizar el agua. Bien. ¿Podemos hablar un minuto? Estoy en vivo para 24. Te agarro un segundo bajando escaleras, me imagino. Sí. No, igual tenemos grupo electrógeno. Soy la encargada del edificio. ¿En serio? Sí. Porque se ve desde la calle todo apagado. Tenemos grupo electrógeno, dan a dos ascensores, un par y un par, las bombas de agua, pero ahora a las 12 de la noche nosotros apagamos el grupo electrógeno. Y chau. Y hasta mañana a la mañana lo prendemos. Y le dicen a la gente de los departamentos, cuiden el agua, todo, ojo. Todo, porque saben que cuando se corta la luz, el grupo dura un par de horas. Claro. A la gente que sale y entra de las cocheras. Es un edificio de tres subsuelos. Tres subsuelos, son más de 100 departamentos. Sí. Recién hacíamos la cuenta porque una señora se las había acercado. Pero los departamentos adentro no tienen luz. No tienen luz. O sea, la luz es solamente para los servicios comunes. Exacto. Y el garage. Exacto. Pero el garage está cerrado porque tenemos una obra en la puerta. Y bueno, eso nos facilitó un poco el trasvío del portón, entrar y bien, subir. Entiendo, complicado bien. El panorama. Javi, bastante, desde gracias. Las 4 de la tarde. No, gracias a... Javi, quédate, sí, quédate por ahí. Ante las 9 posiblemente volvamos a ver, ojalá que pronto vuelva la luz, antes de las 9. Ya llegó Gustavo Marangoni, día fundamental para hablar con él. Gustavo, ¿estás con luz? Estoy con luz. Muy bien, bueno, vamos a hablar de las dos caras de Alberto. Pero vamos a hablar también con Angulo de un Alberto contestándole duramente a la Corte Suprema. Breve pausa, es muy cortita porque ya hicimos un poco el corte en el comienzo del programa. Así que no se vayan, breve pausa y ya venimos. Y 43, estoy acá, pero me voy para allá porque está el señor Gustavo Marangoni con nosotros, con una camisa impoluta, impecable, blanca. Blanca. Que no tiene dos caras, como Alberto. Como Alberto hoy, al menos. ¿Hoy tuvo dos caras? Creo que el mensaje tuvo... Si uno dijera doble discurso, podría dar lugar a una interpretación que no es exacta. Pero claramente hubo dos partes del mensaje. En la primera... destacó en varias oportunidades, con mi moderación logramos la vacuna, con mi moderación logramos, y remarcaba el con mi moderación. Era obvio, y no creo que haya que ser un experto o alguien especializado para darse cuenta a quién le estaba respondiendo. Ese mensaje era de las puertas hacia adentro. Quizás hasta con el uso de cierta ironía para decir, miren el moderado... todas las cosas que hizo. ¿Ahí le hablaba a Cristina? Vamos a decir así, le hablaba a referentes de Cristina que hasta ayer mismo decían la tibieza, la moderación. Lo conversamos inclusive juntos ayer. Fue la parte más extensa, pero después el moderado se inmoderó. Porque... si destinó la primera parte de su mensaje a responder al frente interno, en la segunda ya casi se mimetizó con la narrativa kirchnerista y señaló la corte, específicamente, la justicia, los grupos concentrados y los medios hegemónicos. Kirchnerista, que eso es difícil. Así que, de alguna manera, en esas dos caras, del mensaje de hoy, uno podría resumir casi una actitud a lo largo de la presidencia. Porque la pregunta es, ¿resuelve esto la posición que siempre mantuvo en el límite y que de alguna manera lo dejó incómodo en los dos lugares? El kirchnerismo se queda con la última parte del mensaje y dice, ahora sí, ¿está de este lado? O le responde con una tregua o con el gesto de Cristina, que digamos fue austera, no lo destrató, pero fue austera en gestualidades afectivas. O con el de Máximo que no fue. O con el de Máximo que no fue. Es decir, quizás esta relación constante. Yo creo que Alberto, a lo largo de estos 3 años, buscó ser moderado en promedio. Es decir, sí.
combinar inmoderación y moderación extrema y pensar que el resultado de eso te daba entre 1 y 10, 5, y entonces el objetivo de la moderación estaba cumplido. Y en realidad la demanda quizás era ser moderado a las 24 horas. ¿Y eso en política no es quedarte a mitad de camino? En el 5. Y yo no lo quería decir así, pero está bien dicho. Ok, lo digo yo. Sí, pero está bastante bien dicho. Es decir, el punto es que eso puede terminar fastidiando a tirios y troyanos, porque la oposición reacciona en el recinto y posteriormente, como con el tema de que el presidente atacó a la corte, es un sujeto absolutamente pasivo del kirchnerismo, etc. Y probablemente el kirchnerismo no sienta que el presidente... comprendió la lección, porque probablemente en los hechos no se traduzca ni con tanta contundencia de la primera parte ni con tanta contundencia de la segunda. Ahora, creo que en tres ocasiones señaló cuando termine su mandato el 10 de diciembre. Está bien, uno podría decir no dijo que se va, pero más o menos. Pero yo creo que presenciamos el último mensaje de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso hoy al mediodía por parte de Alberto Fernández. Sé que te vas a enojar con la pregunta porque me retaste. Te dijiste, no es si le gustó o no le gustó, si está bien o está mal. No, por lo menos en la política argentina. Ahora, no me contestes ahora. No te contestes. Viste que hay un conductor que... Mejor, así me da tiempo a pensar. ¿Crees que a Cristina... Yo te iba a preguntar bien simple. ¿Crees que a Cristina le gustó el mensaje? Te lo voy a complejizar. ¿Crees que quedó conforme con el mensaje? ¿Me esperás? Te espero. Sí, porque abro un paréntesis para también invitarte a un análisis judicial. Porque en un momento determinado, Martín, fue directamente contra la Corte. Sí. 40 y pico de veces lo mostraron a los jueces de las Cortes. Las caras eran... Todo lo que dijo Alberto de la Corte es así. A ver, Alberto fue tal vez el discurso más duro contra el Poder Judicial de Alberto Fernández en un contexto en donde nadie en el Poder Judicial podía pensar que esto no iba a ocurrir. Tal vez el tono fue el punto como marcaba a ver, Gustavo. Si hiciésemos una suerte de chequeado de veracidad, sí. Elegimos tres frases. Sí, elegí, a ver, porque fue contra el Poder Judicial y contra la Corte en particular. Mira, dijo, ¿querés? Empezamos. Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país. ¿Es real eso? Esto tiene que ver con el fallo coparticipación en la pelea entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional, que fue, te diría, el punto central, lo que terminó de definir al gobierno en el inicio del juicio político a la Corte Suprema. Esta es la mirada que tiene el gobierno nacional. ¿Qué te dice el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Que nosotros no es verdad. Aportamos más de lo que recibimos. Por lo tanto, nos están dando lo que nos corresponde. Segunda frase, mirá, que también tiene que ver con esta, si se quiere, este ataque embestida. Dijo Alberto que la Corte tomó por asalto el Consejo de la Magistratura. Esta es tal vez de las más fuertes que dijo, y tiene que ver con otra de las peleas del 2022 entre el gobierno y la Corte, que es el Consejo de la Magistratura de la Nación. La llegada del presidente de la Corte al Consejo de la Magistratura, la declaración de inconstitucionalidad del Consejo creado por Cristina Kirchner, el fallo que aparta a un senador nacional del Frente de Todos del Consejo de la Magistratura, es un órgano muy técnico, tal vez poco conocido para la gente, pero para la política es central. Tercera y última, y vuelvo con Marangoni, que tiene que responder una pregunta y analizar algunas cuestiones más. Un poco más larga, dijo Alberto, no podemos seguir mirando impávidos cómo las disputas palaciegas desatadas en el más alto tribunal del país por controlar el manejo de los recursos económicos del Poder Judicial acaban desatando abusos inadmisibles. Sí, otra de las frases fuerte. ¿A qué fuerte refiere, Martín? Yo creo que refiere básicamente a... algunas de las internas que hay dentro de la propia Corte con sus cuatro integrantes, que no son nuevas, vienen desde hace tiempo, y de lo que el gobierno entiende que es un poder judicial o parte de ese poder judicial, porque también hoy el presidente quitó de este lugar a muchos jueces y a fiscales, pero de lo que es el poder judicial más vinculado a la política jugando en contra del gobierno nacional. Y te agrego esto. Hoy habló también el presidente de que la justicia busca inhabilitar políticamente a Cristina Kirchner. Esperá, ahí te doy, Eddie, dame esta imagen, por favor, porque esta imagen fue mostrada
No sé quién ponchaba, quién era el director. Que es una imagen muy particular. Presidente y vice de la Corte. Presidente y vice, como dato institucional, solamente en un momento determinado Rosencrantz se atrevió a hacer un gesto muy, muy moderado de cierto descontento con algo que el presidente decía, ¿no? Sí. Pero las caras eran... Además los sentaron, vos fíjate que están al lado del estrado de las autoridades. Está Cecilia Moró, Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Sí. No sé si... Yo no recuerdo otras oportunidades de que los jueces de la Corte estén tan cerca del estrado. El problema es político, no es judicial. O sea, si un presidente y otro presidente y otro presidente tienen, terminan teniendo problemas con el Poder Judicial, el problema es profundamente político. Se le termina, por incapacidad de la política, desligando la responsabilidad de administrar los fondos públicos de la Nación a la Corte Suprema. Y ese es el fondo de la cuestión. Tenemos una ley de coparticipación insinuada en la reforma constitucional del año 94. Todavía no se pudo poner en marcha nada porque la política no se pone. Ahora, la parte de la embestida, Gustavo, contra la Corte. Embestida, porque es una palabra hoy utilizada por la grieta. La parte de la crítica dura que Alberto hace contra la Corte, ¿fue escrita por Alberto o por Cristina? No, yo creo que por el presidente, pero además, tomando lo que decía Martín, estuvo todo muy escenificado hoy, ¿no? De hecho, hubo casi un abuso de un recurso muy durambarbista. Tomar a 7 u 8 personas comunes y señalar como le pasa a Daniela, como le pasa a María, como le pasa a Juan, etc. Y la Corte ubicada de manera tal de poder enfocar los rostros de los supremos, como se le suele decir, mientras recibían castigo. Que, esto es mi imaginación, pero yo lo miré completo, obviamente, y pensaba, digo, está bien, estos dos señores tienen que estar estas 2 horas escuchando todas estas cosas. Después vuelven a su despacho, se reúnen y dicen, bueno, tenemos que resolver sobre todas estas cuestiones. Quizás no se dejen influir por el estado anímico que tuviesen en el recinto. Quizás sí. Ahora, no lo sé. No es la misma la cara, Martín, vos los conocés bien. No es la misma cara la de Rosencrantz que la de Rosati. Algún otro va a decir, sí, son dos personas distintas. Ahora, ¿Rosati alguna vez fue de ellos? Tiene otro roce político, Rosati. ¿Fue ministro de Kirchner? Rosati. En esa casa, Matida. Uno es peronista militante y el otro no. Pero. Digo, daría lugar para otra cosa. 3 de los 4 ministros pertenecieron orgánicamente al justicialismo. Y además, a esta altura del partido, digamos, uno piensa que ya faltando 10 meses, esta suerte de puja con la Corte Suprema es casi la crónica de una muerte anunciada. Pero creo que, para no dejar de responder a la pregunta que me había formulado, no creo que satisfaga ¿no? o que pueda compensar. Porque es así como pasa en otras relaciones de pareja, cuando se rompe no lo arreglás con con una comida, con unas flores. Vamos o con al cine. A veces sí, ¿viste? Sí, depende si el motivo es menor, si el pecado es venial, digamos, pero cuando ya la situación está fracturada, hasta difícil. Puede parecer como algo no del todo oportuno. Decíamos ayer, eso lo dijo alguien más importante que yo, decíamos ayer que íbamos a convertirnos todos en expertos de gestualidad. Y Cristina tuvo un gesto adusto el 99% del tiempo. Si relajaba era mirando a alguien... arriba. Que estaba... Que no sabemos quién era. Como para aflojar un poco, pero la recepción y la despedida en la escalinata tuvo mucho de trámite. Inclusive hasta pequeñas cosas, ¿no? Hasta servir un vaso con agua... No quiero, digamos, ¿no? Pues aquello de que un vaso con agua no se le niega a nadie parece que no es del todo cierto. Entonces digo, me parece que hay un vínculo político que se rompió hace tiempo y que creo que estos gestos en todo caso podrán obtener quizás una tregua, lo veremos en el transcurso de las próximas semanas, pero no soluciona un problema político de fondo que ya excede, por supuesto, a las personas del presidente y la vice y se traslada al frente de todos que tiene que diseñar una campaña electoral, afortunadamente para el oficialismo, con una fuerza política en la oposición que también tiene sus problemas, sus quiebres y sus dificultades. La última, Gustavo, hoy lo discutíamos en la radio. Estamos hablando de un gobierno... Así como crees que es irreversible, o por lo menos por ahora, el vínculo entre Cristina y Alberto, ¿la debilidad de este gobierno es irreversible?
Eso está estrictamente vinculado, me parece, con lo que sucede en la economía, que es la verdadera variable independiente. A esta altura del partido tenés que tener resultados. A ver, pero pará, sintéticamente, enero y febrero por arriba de 5 o 6 puntos de inflación. 100% de inflación y 4 meses seguidos, los últimos 4 meses del año pasado, que son los últimos que se tiene estadística, de una economía en descenso. Es decir, que vas a llegar a las elecciones con una inflación muy alta y con recesión. Si eso no es cancha inclinada, ¿qué es? Ahora, ¿eso supone que el resultado está cantado? Bueno, los otros también juegan. Pueden jugar bien o mal y patear la pelota afuera. Gustavo, gracias. Nos reencontramos mañana, como cada día, 15, 20 minutos, 10, 15, antes de las 9, Gustavo Marangoni aquí en el noticiero de A24. Ceci, volvemos a un título de ayer, porque hay novedades respecto a la muerte misteriosa de una modelo argentina en México. Exactamente. Finalmente, la familia pudo tener acceso a la autopsia. Y la autopsia lo que dice, atención, hubo marcas de quemaduras, habría marcas de quemaduras en el cuerpo de Agostina. O sea, ya ahí aparece un dato, Ceci, que no tiene que ver con la posibilidad de que ella se haya quitado la vida. Okay. Habría signos también marcas de agresión y de golpes previos a la muerte. Estamos ante un escenario que puede cambiar en cualquier momento. Cancillería pudo finalmente interceder en el expediente, así que los está ayudando. Y estos primeros datos empiezan a aparecer después de 10 días. El cuerpo de Agostina ya fue cremado. Perdón, ¿10 días se tardó en que la familia pueda acceder a la autopsia? Exactamente. Recién hoy accedieron. Gracias a Cancillería, que ya está intercediendo en el caso. Ceci, y hay alguien en la mira, los investigadores de la propia familia. Exactamente, también se trata del novio, este Juan Manuel Reverter, es la pareja, era la pareja de Agostina, que estuvo en el momento en que encontraron muerta a Agostina, en el momento que la hermana de Agostina entró al baño en suite y la encontró atada con un cinturón de este lugar donde se cuelgan las toallas. De ese palo, ella está atada con un cinto. Ahora, ayer hablaste de ruidos, disturbios y vecinos marcando esto como un dato a tener en cuenta fundamental para la investigación. Exactamente. El guardia de seguridad le informa a Candela, la hermana de Agostina, cuando llega, que hubo problemas, hubo disturbios toda la noche, que hubo gritos. Así que, bueno, este chico está nunca fue demorado, está libre. Hoy habló el padre de Agostina, dijo que estaba cerrando el lugar donde se estaba quedando. Ahora, Puerto Vallarta. Me parece todo muy raro. 10 días para que la familia pueda acceder al detalle de la autopsia. Un sospechoso para la familia y para un sector de la investigación que está libre, que puede moverse, que puede borrar pruebas, que puede fugarse. Es al menos todo bastante impresentable en la investigación mexicana. ¿Qué pasaba si la familia no se movía? ¿Qué pasaba si la familia no empezaba a preguntar qué había pasado en ese departamento? La hermana de Agostina declaró esto a la policía, declaró esto a las autoridades de México y no hicieron nada, no detuvieron, no demoraron, ni siquiera aplicaron un protocolo internacional que se aplica en estos casos donde hay una escena de un probable femicidio. Muy llamativo todo. Ceci, gracias. Martín, muchísimas gracias. Mañana, Facu. Gracias, Eddie, querido. ¿Estamos todos de vuelta engamados? Sí, exactamente. Sí, sí. Tenemos muy que empezar bien a sacar los instrumentos. Sí, ¿eh? Sí, como Sinatra. Sí. ¿Y esto fue a propósito? No. Bueno, yo coordino un poco por acá. Muy bien, gracias, Eddie. 9 de la noche, ya está el pelado con todo el equipo. Mañana 19:30, día jueves, ¿correcto? ¿Esto está confirmado? Sí. Nos reencontramos. Gracias por estar de otro lado. Chau, chau.